Un 41% de las personas empadronadas en el CAI Antonio Bastida de Paz y en la UAI Pablo Presbery en Pérez Zeledón votaron durante la jornada electoral del domingo, según los datos suministrados por el Ministerio de Justicia y Paz a TV Sur Pérez Zeledón. Los datos específicos están así. En el CAI Antonio Bastida de Paz votaron 281 personas, de un total de 714 empadronadas. Y en la UAI asistió la mitad, 104 votantes de 209 que se encontraban empadronados. Me siento feliz de haber ejercido el voto, me siento como un costarricense más, lleno con la libertad y la democracia, marcando un más ese trayecto o legado que nos han dejado nuestros antepasados como costarricenses. Y insto a todas las personas, a todos los ciudadanos, a ejercer el voto, a elegir un gobernante más, porque este país es un país que se identifica por eso, a nivel mundial, ya que otros países no pueden hacerlo de la misma manera que lo hacemos aquí en Costa Rica. Sin ejército, libres, sin persecuciones, cada ciudadano se desplaza de un lugar a otro a ejercer el voto de una forma democrática. Este proceso se realizó bajo estrictos protocolos por la situación de COVID que viven los centros penitenciarios.